telefónico en este caso, hacíamos el anuncio, con Marcela Belviso. Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida Hola. una vez más a Para Deportes Radio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos, bueno, con Ariel Cuasi, Marcela Belviso, entrenadora nacional de TN Nacional del equipo argentino de natación para sordos e integrante del comité organizador del Mundial que se va a disputar del 14 al 19 de agosto en el Parque Roca, aquí de la ciudad de Buenos Aires. Un evento que va a tener más de 300 deportistas, más de 30 países. Bueno, contanos un poquito, Marcela, cómo se viene esta preparación, porque es ya, el mes que viene comienza el Mundial. Sí, la verdad que, bueno, es un evento que nosotros en principio queremos que sea un evento sin precedente. Yo estoy en el mundo de la natación para personas sordas desde el año 2013, con la nadadora Diana Valentini, que fue medallista en los Juegos Olímpicos de Sordos en Sofía, en Bulgaria. Y a partir de ahí, nada, mi compromiso con la natación de sordos a través de Diana en principio, y después se sumó Emanuel Llanos, fue tomando cada vez más importancia, y he tenido la oportunidad de participar en varios eventos. Participé en el Mundial de Natación en Texas en el 2015, participé en un Panamericano de sordos en Ecuador, en un Sudamericano. Participé en Samsung en los Juegos Olímpicos también, y el año pasado, en el 2021, perdón, en los Juegos Olímpicos de Caxias do Sul. Y algo que a mí siempre me generó como un desafío es el legado que nosotros podemos dejar con el deporte para sordos. Todo el mundo piensa que es la discapacidad más sencilla, que son las personas que menos discapacidad tienen. Y yo les puedo asegurar que es sumamente complejo trabajar con personas sordas, porque la discapacidad o la dificultad pasa por la comunicación, que es esencial en los seres humanos. Así que, bueno, el legado que quiere dejar este mundial es justamente trascender las barreras de la comunicación, que sea un evento, no solamente como estábamos acostumbrados, más que nada para la persona sorda, que sea un evento para la persona sorda y que lo puedan disfrutar los oyentes también. ¿Sí? ¿Y Pero cómo se va a trabajar eso para que pueda trascender esa barrera? y va a ser un evento que en principio va a tener mucha visibilidad, porque vamos a tener todo un sistema de circuitos cerrados con pantallas audiovisuales en la piscina, y además vamos a tener audio y locución, digamos, y muchos intérpretes de lengua de señas argentina e intérpretes de lengua de señas internacional. Los voluntarios son sordos y son oyentes, y estamos trabajando de manera mancomunada, digamos, tanto en el comité organizador como con el cuerpo de voluntarios. Y bueno, nada, las personas que van a venir, por supuesto, y esto lo corrijo, son aproximadamente 200 deportistas, esperamos llegar a 280 personas, entre deportistas y oficiales. Bien, ¿cuál es la característica principal, más allá del tema de la comunicación? Digo, para aquel que no sabe, en el deporte paralímpico, en la natación paralímpica, bueno, hay distintas categorías, de acuerdo al grado de discapacidad, a la discapacidad y al grado de discapacidad, están distintas clases, ¿no? En el caso de las Sí. personas sordas, ¿cómo se define? ¿Hay clases? ¿No hay clases? ¿Cuál es la adaptación exactamente que hay en la natación? Mira, no hay clases, es una sola categoría. Nosotros la denominamos acá, y bueno, Ariel, que sabe este tema y que organiza, ha estado organizando los últimos torneos, estamos participando nosotros acá con la categoría S15. ¿Sí? Claro. Pero bueno, esto es algo argentino, digamos, le hemos puesto S15 para incorporarlo dentro de los torneos que organiza el Comité Paralímpico Argentino, como hoy se están incorporando también los S21, que son los niños, los chicos con síndrome de Down. Mira, la característica importante es que en el recinto de la piscina, nosotros tenemos
personas sordas que tienen un sistema de elegibilidad, como tienen el deporte paralímpico, que hay que tener un mínimo de discapacidad. Bueno, es decir, para entrar dentro de una categoría en el deporte paralímpico tenés que perder al menos 15 puntos de tu funcionalidad total en discapacidad motriz. En discapacidad visual también hay un mínimo para hacer, si te uses anteojos no te hace una persona ciega con disminución visual que entre en el movimiento paralímpico. En el mundo del sordo, en realidad lo que sucede es que el mejor oído tiene que medir menos de 55 decibeles para ser elegible para el mundo sordo. Y se unifica todo en una misma categoría. Dentro del recinto de la pileta, nadie puede tener audífonos ni implantes cocleares. Así como los, por ejemplo, los ciegos, para jugar al fútbol ciegos, se ponen un antifaz, una antiparra que tapa la visión absolutamente, acá nosotros no permitimos el uso ni de audífonos ni de implantes cocleares. Y todo lo que es la señalización y el arbitraje y demás es a través de señas. Bien. O sea, el momento de la largada, por ejemplo. El momento para que seamos... La largada, que es con eso te iba a decir ahora. En el paralímpico. ¿Cómo es acá? Acá es con el sonido también, pero también en cada cajón de partida hay un semáforo, le decimos nosotros, en donde el rojo es para subirse arriba del cajón de partida, el amarillo es la señal de a sus marcas y el verde es el momento de la partida. Para nosotros el tema de los semáforos es importantísimo, porque lo que nos sucede habitualmente en los torneos que participamos del movimiento paralímpico, de convencionales, es que el nadador en el cubo de partida tiene que estar mirando hacia el costado, porque hay una señal lumínica al lado del árbitro general, donde está el starter, donde está el partidor. Y a veces se utiliza también una seña con la mano. En los últimos torneos hemos pedido al colegio de árbitros que ponga un árbitro, una especie de starter, al lado del cajón de partida, porque no teníamos los semáforos, haciendo la indicación con la mano. Y otra de las adaptaciones, que son informales, digamos, esto no se hace en un evento internacional, le hacíamos una pequeña pinza a la altura del gemelo, en donde cuando el árbitro decía sus marcas, una leve presión, y cuando daba la señal de partida, se soltaba esa presión para que el nadador entendiera que tenía que partir. Estamos hablando con Marcela Belviso, la directora técnica del seleccionado argentino de natación para personas sordas, que nos está contando todo el detalle de cómo es la natación y lo que va a ocurrir en este Mundial de Parque Roca del 14 al 19 de agosto aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ariel Cuasi tiene una pregunta para hacerte. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas noches. Recién estabas haciendo un poco un recorrido de tu trayectoria dentro del movimiento. ¿Cuál es la realidad del movimiento de natación para sordos en Argentina y cómo ves la participación en este mundial? Mira, Ariel, bueno, buenas noches, un gusto saludarte. Mira, para mí es muy prometedora porque cuando yo me sumé al movimiento tenía una nadadora. Si bien se estaba desarrollando el movimiento para sordos, quizás el perfil de alto rendimiento era a través de Celeste Puñet, una nadadora que viene desde 2011 aproximadamente, y aparte nadadora convencional también, y también muchos chicos quizás que eran jóvenes. Emanuel empezó de muy jovencito también, pero no tenían ese enfoque de alto rendimiento. Desde el año 2020, 2019 empezamos a hacer una detección de talentos a lo largo y a lo ancho del país, y también tuvimos la suerte de que a través de la Secretaría de Deportes, en los Juegos Evita, se incorporaron, no oficialmente todavía, pero le dieron la posibilidad de participar a los niños sordos, a los jóvenes sordos. Entonces empezamos a hacer una captación de talentos y hoy nuestra selección tiene 7 nadadores, de los cuales hay... Diana Valentini, Emanuel Llano, Sebastián Galleguillo, son nadadores de mucho nivel,
y ahora se están sumando Julián Vincitorio 12, que es de Paraná, un chico de 13 años, jovencito, Delfina, Villarreal, que es de Córdoba, también una chica muy jovencita, con muchas ganas de incorporarse, que quizás no vamos a ir a buscar la excelencia en los resultados, pero sí nos vamos a empezar a preparar de manera más contundente, que el año que viene tenemos un evento mundial juvenil. Entonces, bueno, nada, la idea es seguir, que esto sea un espaldarazo para nosotros y seguir promocionando la natación para sordos, para que este movimiento en nuestro país tenga cada vez mayor competitividad. Porque estamos Marcela, hablando, ese, perdón, Maxi, esa búsqueda de nadadores alrededor de todo el país, ¿presenta las mismas dificultades que en el resto de las discapacidades? ¿O es un poco más sencillo o es un poco más compleja en el caso de los nadadores sordos? No, presentan las mismas dificultades, ¿no? Porque, a ver, primero, vos, Ariel, sabés perfectamente que no en todas las provincias tenés piletas cubiertas, por ejemplo, que muchas veces los nadadores en el interior del país nadan más en verano que en invierno, que la natación adaptada o para personas con discapacidad a veces no forman parte o no tuvieron la suerte que tenés vos y que tengo yo, que estamos dentro de un club que tiene instalaciones. Entonces la búsqueda de natatorios, ¿no?, se hace como más complejo. Vos prácticamente te formaste en tu club, en Independiente, y yo, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo tengo mi pileta para entrenar en River. Y sí, hay dificultades, tenemos la necesidad también de aproximar, como también pasa en el deporte paralímpico, y esto lo digo con la experiencia de haber sido directora el año pasado de los Juegos Evita, y este año volver a hacer, que la mayoría de las personas que acercan a niños con discapacidad y jóvenes con discapacidad son profesores de educación física, y me parece que hoy el desafío más grande es enamorar a esos profes que nos traen chicos que realmente, cuando vos los ves competir y los ves participar, empiezan a prometer y que van a ser el futuro de nuestro deporte, enamorarlos del deporte, que se capaciten, porque hoy el deporte tanto paralímpico como para sordos tiene un nivel de excelencia muy importante. Así que tenemos las mismas dificultades. Y bueno, quizás yo tenga en este momento un poquito más, porque vengo un poquito atrasada con respecto al deporte paralímpico, pero sobre todo por esto que yo te decía, ¿no? Por la posibilidad de visibilizar, porque a mí me ha pasado buscar eventos, por ejemplo, y cosas del deporte para sordos, y la mayoría no tienen audio, no están explicadas, entonces quizás resulta de poco atractivo para la gente. Por esto es lo que queremos cambiar en el Mundial. Queremos invitar a la mayor cantidad de gente posible y que sea tanto auditivo como para sordos, sin quitarle el protagonismo, ¿no?, al atleta, por supuesto. Este es un deporte gestado por personas sordas. Marcela, queremos agradecerte este contacto con Paradeportes, ¿sí? Y sí, te comprometemos para la previa, dentro de 3 semanas más o menos, a ver, sumar a alguno de los deportistas, ¿sí? Ya, y lo hacemos bien con tu cara, a través del streaming, ¿sí? Hemos hecho notas con gente de CADES, con intérprete de lengua de señas, para que toda la comunidad sorda también nos pueda seguir perfectamente en cada una de las entrevistas. Así que, si te parece, vamos preparando y produciendo una nota con algún deportista. Puede ser con Sebastián Galleguillo, aquel joven que recién nombraste, que atrás de una nota de Paradeportes, ahí de Joaquín Finata, a quien le agradecemos, a Joaquín también, que está trabajando muchísimo con todo lo que es el Mundial. Bueno, a partir de una nota que explotó y le cambió la vida a Sebastián, donde consiguió que hiciera una pileta en su casa. Así que bueno, la fuerza de Paradeportes y de poder hacer un montón de notas y visibilizar cada una de las historias. Así que, Marce, te proponemos lo siguiente: en 3 semanitas, en la previa del arranque del Mundial, una nota con algunos de los deportistas para seguir calentando esa previa y este gran evento que va a ocurrir del 14 al 19 de agosto en el Paraguay.
Bueno, les agradezco muchísimo y quizás me importaría que ustedes puedan dimensionar esto, ¿no? Toda la gente de la comunidad de sordos y de CADES sabía de esta nota y fueron informados. Joaquín, de verdad, nos está dando una mano enorme. Y esta nota la vamos a tratar la grabaron y seguramente algún intérprete de lengua de señas la va a transcribir para que toda la comunidad sorda también la pueda disfrutar. Entonces, la próxima nota, que la idea es que salga con imagen, ¿verdad? Podamos tener un intérprete así en vivo, disfrutan todos, tanto oyentes como personas sordas, de la nota que ustedes nos hagan. Y déjame decirte, ya que toda la comunidad sorda está viendo, nosotros tenemos la colección Somos Deportistas, la primera colección de libros infantiles sobre la historia de deportistas paralímpicos argentinos. 7 libros, el de Yanina Martínez, Silvio Velo, Daniela Jiménez, Gabriel Cópula, Mauro de Pérgola, y todos los cuentos, todos, tienen un código QR que te llevan al intérprete de lengua de señas argentina. Así que son pocos los libros que están interpretados en lengua de señas. Y bueno, para deporte también, la colección Somos Deportistas, con sus 7 libros, empezó a trabajar en la temática. Así que, no sé si todos lo sabían, pero bueno, a todos ellos, colección Somos Deportistas, todos los libros con intérprete de lengua de señas argentinas. Marce, te mandamos un beso grande y ahí seguimos en contacto. Dale, muchísimas gracias, Maxi, gracias, Ariel. Y a disposición de ustedes, les agradezco muchísimo la nota y la difusión. Muchas gracias. Y así pasó Marcela Belviso, directora técnica nacional del Selección Argentino de Natación para Personas Sordas.